Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Una vez más, junto a todos ustedes, este equipo maravilloso, Fernando Niembro y Mariano Kloss. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Felices de ver un gran partido. Un saludo para todos. Lo voy a apurar un poco, Niembro. Para usted, ¿quién va a ser el jugador clave de hoy? Creo que las subidas de Jordi Alba pueden ser importantísimas. Es rápido como una bala y se suma al ataque sin ningún miramiento. Suele ser decisivo en la recta final. Estoy de acuerdo con usted, don Niembro, ¿eh? Para mí la solidez de la defensa va a ser fundamental. Parolo. De esa forma, no van a llegar nunca al área, ¿eh? Está faltando creatividad. ¡Al tiro libre, señores! ¡No lo dejó avanzar! Muy buenos pases. Esperemos que lo puedan aprovechar. ¡Linda chance de gol! ¡Ahí está! El saque desde el córner. Se mueven los jugadores dentro del área esperando el centro. Ahí está el cabezazo. Marcos Rojo revienta la pelota bien lejos. Es un pase que rompe la defensa. Intenta un pase al vacío. Justito llegó el corte. La juega corta. ¡Tira! ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Pelota al área, señores, pero no le llega a nadie. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Morata nunca la da por perdida. Parecía que se iba larga esa pelota. Le faltó el toque final. Nada más. Qué buena pelota. Qué bien está jugando. Bueno, mientras sigan atacando así, la defensa rival no tiene de qué preocuparse. Señoras y señores, llegó al final. Nos vamos al descanso. Nos vamos al descanso con un 0-0. Vamos con los segundos 45. Hasta ahora no tuvimos goles, pero los dos equipos están haciendo un buen partido desde lo táctico. Será cuestión de esperar a que alguien rompa el cero para tener un encuentro más abierto. Atención, creo que se viene un cambio. Sí. Hay un jugador listo para entrar. Vamos a ver quién se va. Fabio Cuentrao. Parolo. Paulo Dybala. Va con todo por la derecha. Falta clara, infracción. Parolo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Enorme pase. Le va a pegar. Posición adelantada. Bien por el asistente. Estuvo muy atento. Sí.
pelotazo largo del arquero. Guarcho Mato está tratando de abrir el juego. Tienes razón, Fernando. Necesita llegar más por los costados, me parece. Es que hasta ahora la defensa rival se mantuvo bien compacta. Si juega a lo ancho, quizás pueda generar más espacios entre los centrales y los laterales. Allí va rechazando bien la pelota. Marcos Rojo. A ver si nos regalan algún golcito, muchachos. Todavía hay tiempo. Parolo. Lindo centro desde lejos. Balón largo hacia adelante. Abre muy bien la defensa con este pase. La saca lejos. Es un pase que rompe la defensa. Sigue avanzando. Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Excelente jugada. En el momento justo. Y no, claro, desde ahí no podía fallar. Si lo erraba, tenía que irse del estadio. Douglas Costa intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero y fue justo ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Veremos si este es el gol que define las cosas. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Suena el silbato del juez. Se ha acabado el partido. Se terminó. Un muy buen triunfo en casa. Van a llegar muy confiados a lo que seguro va a ser un difícil partido de vuelta. Deben estar muy satisfechos con el rendimiento de la defensa. Tanto los hombres de atrás como el arquero tuvieron un nivel extraordinario para dejar su propio arco en cero.